Bueno, buen día, gente. Volvimos. Ahora me toca a mí. Siempre está Juan Miserere, pero hicimos un cambio de personal porque tenemos a nuestra siguiente invitada. El día de hoy estamos con Sofía Galnares, precandidata a diputada provincial. Buen día, Sofía. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo falta directamente una semana? Ya lo tenemos. ¿Cómo va este recorrido y esta precandidatura? Muy bien, va. Siempre cuando me preguntan cómo lo llevas, cómo estoy, la palabra que se me viene a la mente es agradecida. Porque en cada recorrida, como vos decís, sobre todo en los barrios de Venado Tuerto, de la mano de Leo Charela, de Santi Meardi, y en las distintas localidades del departamento con Lisandro Enrico, cada vez que tocamos una puerta es... La palabra es esta, es la de agradecerles el tiempo a los vecinos, de escucharnos y sobre todo de valorar el trabajo que hemos hecho estos 4 años desde el municipio y también el trabajo que viene haciendo el senador en la región. Así que muy contentos. Bueno, tenemos la famosa que creo hicieron una buena campaña para mi parecer y creo que a la gente le suena, vota a la P. Exactamente, está bueno para lo que siempre decimos. El 16 de julio, como vos decís, faltan 8 días, se vota varias categorías. Y se vota diputados. Sí. Una categoría que a veces a los vecinos no les llama demasiado la atención o llegan al cuarto oscuro y ni siquiera tienen la idea de a quién votar. Y para nosotros esta elección de diputados es muy importante. Porque no solamente se vota a gobernador, a intendente, sino, como digo, a diputados. Y nuestra categoría... La de diputados lleva como cabeza de lista José Corral, un nombre que tiene en su aval el haber sido 2 veces intendente de la ciudad de Santa Fe, el único en la historia. Y en esa lista, que es la que se identifica con la letra P, lo mismo que la lista de Leo Charela, de Lisandro, claro, todos con la letra P, es nuestro símbolo, tiene la particularidad de ser una lista que tiene una fuerte impronta del sur, y no es menor. Ahí estamos, bueno, me encuentro yo, de Venado Tuerto. Sí. Está Carlos Torres de Firmat, Malú Budazzi y Gabriel Real. Y cuando digo que hay personas del sur en esa lista de diputados, y muchas, es importante. Porque en la Cámara de Diputados es donde se votan los presupuestos, se aprueban o se desaprueban proyectos, y que la fuerza del sur esté representada es muy importante. Porque hoy, por ejemplo, el Departamento General López es el tercero en cantidad de habitantes, después de Rosario y la capital, y sin embargo, para la consideración del gobierno actual, provincial, está en el puesto número 13º para la obra pública. Entonces, tener fuerza en la Cámara de Diputados implica propiciar proyectos. Imagínense si en vez de que gane la lista de José Corral, la de la P, que es la misma de Leo Charele, claro, donde me encuentro yo, gana la de Omar Perotti. ¿Qué nos puede llegar a traer al sur? Tenemos una ruta 33 que corta los pastos, ahora la va a iluminar el gobierno municipal de Venado Tuerto. Ni siquiera estamos peleando una autopista, sino que todas las obras pareciera que se van de Rosario para arriba. La autopista 34, los aportes a los clubes de Rafaela y de Rosario para abajo, siempre decimos, también hay ciudadanos, hay santafesinos. Y por eso es importante que haya una fuerte representación en esa Cámara de Diputados. Y por eso está nuestra lista, que es esta que se identifica con la letra P. Quedó más que... Y también una forma también más fácil para identificar a los... Para que los vecinos a la hora de votar se identifiquen. Bueno, pongo toda la P en el caso de tener alguna duda. Totalmente, porque acá también hay mucha confusión. Sí. Y vemos a muchos candidatos que plantean, sí, yo estoy con Leo, yo estoy... La lista de Leo Charela para diputados es la que tiene la letra P. Hace rato que venimos trabajando con Leo, con Lisandro, en los proyectos que necesita Venado. Desde el plan estratégico participativo, sabemos que tenemos prioridades como son la circunvalación, el cierre del basural a cielo abierto, repensar y trabajar sobre el costo de la energía, sobre todo para el sur provincial, y las tarifas que tienen que ver con la cooperativa eléctrica, que no es quien no es la EPE quien está acá en el sur, sino son las cooperativas. Bueno, ¿cómo hacemos que
esto, que los ciudadanos de Venado tengan los mismos privilegios y los de y los del sur que los de las grandes ciudades, hasta en esto, hasta en las tarifas. Sí. Entonces, para eso es importante que estemos la gente que es del mismo equipo, la del equipo de Leo Charela, la de Lisandro. Esa es la lista de José Corral, que se identifica con la letra P. Y también la de Maximiliano Puyaro, también la de Santiago Meardi como concejal. Por eso es importante que este 16 de julio, cuando vayan a ese cuarto oscuro, pensemos muy bien a quién le damos ese voto de confianza para representar. Sí. Porque en definitiva es un mandato y una representación. Recordemos que son las PASO. Y quería preguntarte, Sofi, ¿para vos qué se pone en juego directo ahora? ¿Por qué tan importante las PASO? Mucho se pone en juego, porque es una interna donde es muy competitiva, donde José Corral, nuestro candidato, que es el que aparece en la boleta, yo no aparezco en esa boleta, compite en su interna con, por ejemplo, Clara García, con Bonfatti, con Escarpín, y de acuerdo a cómo salga posicionada la lista de esta, de la letra P, es cómo van a, es cómo se consolida la la lista final, ¿sí? Y ahí es donde competimos en las definitivas. Así que si José hace una, José Corral hace una buena elección, lo más probable es que pueda estar representando a los venadenses y al sur. Si no, va a ser muy difícil porque me encuentro en un lugar expectante en el sexto, pero claro, tiene que ver con la interna, con cómo salga José Corral. Perfecto, bueno, quedan pocos días. ¿Qué va a hacer de Sofía estos última semana, tenemos recorrido, cómo termina la campaña? La verdad que muy, siempre decimos, no nos cambia demasiado el ritmo de la campaña electoral a lo que estamos acostumbrados en el municipio. Con Leo tenemos una impronta de trabajo que la venimos llevando hace rato, de estar muy presentes, de recorrer. Lo que nos cambia por estas épocas en campaña electoral, sí, a lo mejor es la agenda de esto. Por ejemplo, en este rol de candidata a diputada, es poder ir a visitar todas las localidades del Departamento General López con Lisandro. Pero después es la agenda diaria del municipio, que es muy fuerte, todo el trabajo que estamos haciendo, sobre todo con Reciclar Venado. Esta tarde tenemos concejales por un día. Claro. Pero es irme echándolo. A nosotros nos encanta, así que nos encuentran siempre en la calle. Y sobre todo llevando nuestra propuesta, que por ahí es lo más difícil, sobre todo en esto, en la lista de diputados. Porque no se puede llegar a entender a lo mejor qué hace un diputado, para qué es importante que estemos. Y en esto hay una propuesta que lleva nuestra lista y que nos parece muy importante cuando decimos esto de defender al sur. Tiene que ver con las obras, como dijimos, con la Ruta 33, que no puede estar como está, compensar el cierre del basural, con la circunvalación, todas obras que le cambiarían la vida a Venado Tuerto, pero también una propuesta que lleva nuestra lista y que ya no es solo de índole de Venado Tuerto, tiene que ver con la adhesión a lo que es la ley de desfederalización del narcomenudeo. Es una ley que existe desde 2005 y que la provincia de Santa Fe nunca adhirió, y que lo que propone nuestra lista, la de José Corral, que se identifica con la letra P, es justamente adherir a esa ley para que la misma policía provincial y la justicia provincial tenga más herramientas a la hora de combatir el delito, a los narcos, a las mafias. Porque hoy lo que sucede es que tenemos ejemplos como un Leo Charela que va a denuncia, sí, que está presente, pero que muchas veces la policía provincial tiene que estar esperando las órdenes desde Nación. Y sin embargo, lo que busca esta ley es que tengamos más herramientas desde la provincia para que, como sucedió durante el periodo de un Maxi Puyaro como ministro de Seguridad, los Monos, los Alvarado terminen presos, pero por cuestiones referidas esto, al narco, a estos delitos, no a otros, como puede ser a lo mejor alguna estafa, que es la, sí, forma que se le busca para poder llegarles más rápido, porque, como digo, hoy el delito de lo que tiene que ver con los estupefacientes, con las drogas, es de índole federal.
Entonces, nuestra propuesta es adherir como provincia a esta ley de desfederalización de narcomenudeo, que implicaría que la provincia tenga más herramientas para ir a tumbar un búnker de droga, así de sencillo. Claro, y Santa Fe, que este último tiempo ha dejado bastante que desear en tema de seguridad. Totalmente. Entonces, eso es tener dotarla de herramientas a la policía, a los juzgados, a los intendentes, al ministerio provincial. Esas son nuestras propuestas, sobre todo en un tema tan importante como el de la seguridad. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Recordanos a la gente, ¿por qué los tiene que votar y cuáles son tus representantes? Recordarles que lo que le decimos en cada casa por casa. Si les gusta cómo venimos trabajando en Venado Tuerto, todo lo que está pasando en la ciudad desde que asumimos el gobierno con Leo Charela, es importante que ese equipo, esa impronta de trabajo, llegue también a la Cámara de Diputados de la mano de José Corral, que se identifica con la letra P, al igual que todos los candidatos en las distintas categorías de Leonel Charela. Así que, si les gusta, que nos acompañen haciéndole la cruz a la P. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. A ustedes. Nos vemos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con lo que queda de la segunda mañana.